pescaytravesia.com con Dani Cherini. Bienvenidos a Pesca y Travesía Televisión. Desde el canal Show Sport, el canal de nuestro deporte, estamos juntos otro fin de semana para traerle a sus pantallas todos los deportes de aire libre y toda la pesca recreativa de Córdoba, Argentina y del resto del mundo. Estamos a una semana de que comience otra temporada de pesca de salmónidos en nuestra provincia de Córdoba. Por tal motivo, estuvimos en Córdoba Fly Shop para que el ingeniero Ernesto Mazzola nos atara una de esas moscas que no puede faltar en nuestra caja. Los invito a ver las primeras imágenes del programa de hoy. Patrocina este espacio Córdoba Fly Shop. Todo para la pesca con mosca. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Córdoba Fly Shop. Acá estamos para ofrecerle un nuevo atado de una mosca que es muy pescadora y muy sencilla de atar. Para este caso vamos a usar un anzuelito de pata larga tipo de streamer, un 22-20 de Daiichi, anzuelos excelentes que son los indicados para este tipo de moscas, que en este caso es una imitación de un pececito o un streamer, ¿sí? Bien, lo primero que voy a hacer en este caso va a ser agregar un poquito de lastre o peso, ¿eh?, con un poquito de alambre de plomo que le vamos a poner prácticamente en las dos terceras partes del cuerpo del anzuelo, de la patita del anzuelo, ¿sí? Tomo el portabobina, en este caso uso un hilo Uni 6/0, ¿no es cierto?, de color rojo, para el que voy a usar para empatillar lo que sería y empaquetar un poco el alambrito de plomo. Vamos a cortar el sobrante del hilo y yo ya tengo precortado un pedacito de alambre de cobre, en este caso rojo, puede ser de variados colores, que vamos a poner en esta parte trasera a los fines de, y después poder ribetear el cuerpo de la mosca. A continuación vamos a poner como cuerpito este material que se llama chenil o felpilla, que vamos a ir poniendo justamente en este lugar donde hicimos el escalón del alambre de plomo, pero teniendo, digamos, la precaución de no atarlo hasta la parte de atrás del alambre, o sea que después el alambre salga de entre las vueltas de este chenil. Así que ahora voy a rellenar un poquito ese sector con un poco de hilo y ya me voy hacia adelante dando vueltas helicoidales para luego recibir el chenil. Y ahora sí, vamos a recurrir a las plumas que ya precortamos y preparamos hace unos segunditos. Vamos a volver a remedirla en este lugar, tratando de que sean lo más parejitas posible. Acá en la parte delantera lo que voy a hacer es darle un par de vueltas con el hilo de atado a los fines de, no ato ni presiono para que quede totalmente agarrado, sino que lo que voy a tratar de hacer es que el hilo simplemente sujete un poco la pluma. Y fíjense que ahora sí, en esta parte, es muy importante este paso, voy a, con el alambre que sale de entre la vuelta de los chenil, voy a tirar de esta pluma. Después me voy a valer del punzón para ir abriendo la pluma y poder ir pasando. El alambrito de cobre. Voy a este punto donde voy a tratar de pasar el hilo, cosa que después, cuando doy unas vueltitas al hilo, ya puedo pisar el alambre para, digamos, estrangularlo y poderlo cortar sin que se mueva. Perfecto. Vamos a cortar el sobrante ahora, acá adelante. Voy a terminar de empatillar. Voy a agarrar una pluma bastante soft, bastante blanda. La vamos a atar en ese punto. Para evitar de que se corra, yo ato la punta, la vuelvo a correr un poquito hacia atrás. Y ya una vez que está pisadita, sé que no se me va a soltar esta pluma. Y fíjense, voy peinando
los pelos de la pluma a los fines de que vaya quedando todos los penachitos hacia atrás. Voy haciendo un jacle bien blando, bien suave y siempre peinando la pluma a la altura del raqui. Esto finalmente va a ser las veces de la cabecita de la streamer y cuando yo esté pescando con esto, lo que va a hacer esta plumita de la cabeza va a estar moviéndose, aumentando, digamos, lo que va a parecer, digamos, un alevinito con mucha vida. Entonces, finalmente, terminamos de atar, de hacer la cabecita. Termina. Y vamos a terminar con el atado del nudo final. Un nudito más por las dudas. Para principios de temporada, sobre todo para Córdoba la podemos hacer pequeña, para la Patagonia la podemos hacer un poco más grande, y los invito como siempre aquí a Córdoba Fly Shop para asesorarlos correctamente sobre todo lo que hace al arte de la pesca con mosca y sobre todo al atado y a los distintos lugares donde podemos excursionar para tener un mejor resultado en la pesca. Bien amigos, punto final para este primer informe en nuestro programa. Momento de recordarles que pueden entrar en nuestro Facebook, pescaytravesia.com, red social donde diariamente subimos contenido para todos ustedes. Pausa publicitaria, ya volvemos. Córdoba Fly Shop, todo para la pesca con mosca. Lima 136, Córdoba. Fontinalis Fly Fishing Mendoza, indumentaria para el pescador recreativo. Seguinos en Facebook. Hotel Dr. César Carman, Avenida Sabatini 459, Córdoba. El Trentino, Cuchillería y Afilados, Rivadavia 375, Córdoba. Mordini, repuestos y accesorios para el automotor, Avenida O'Higgins 2860, Córdoba. Total, Organización de Seguros Generales, Avenida O'Higgins 3050, esquina Javier Díaz. Astillero Tecno, todo tipo de embarcaciones, Avenida Eva Perón 1811, malagueño. Carlos Loza, cañas para pesca con mosca de bambú. Seguinos en Facebook. Calzado Outdoor Borger, www.borgerargentina.com. Bien amigos, luego de esta pequeña pausa publicitaria, ha llegado el momento de nuestro programa de Cuchillería El Trentino. Veamos las novedades que nos trae esta semana Mario Libretti. Buenas tardes amigos de Pesca y Travesía, desde Cuchillería El Trentino, cerrando con la segunda nota referida a cuchillos deportivos de Boker Arbolito, una marca alemana con su filial aquí en el país desde hace unos cuantos años, desarrollando y produciendo para exportar a todo el mundo. Vamos a comenzar con la línea más sencilla y la clásica, que es esta, donde vemos hoja enteriza, uniforme. El espesor de la hoja es el mismo en todos, salvo que en la punta ya es mucho más fino debido a que lleva un bisel bastante pronunciado aquí en la hoja y tiene una defensa
incorporada en la hoja, haciendo un conjunto muy cómodo a la hora de comer un asado. Le sigue este modelo tipo criollo, donde vemos que acá la hoja no es enteriza, sino que termina en espiga. El mango es totalmente entero, trabajado en madera de Guayacán, fibra y punteras de acero inoxidable. Ya vemos que acá la hoja es un poco más grande, más cómoda por ahí para poder trabajar si queremos sacar algo de la parrilla también. Y viene encabado este modelo con madera de olivo, con las mismas terminaciones, puntera de inoxidable, fibra y la madera de olivo en este caso. Entrando en modelos más específicos, como les decía, Boker Arbolito desarrolla productos para el mercado norteamericano, y acá vamos a ver tres productos que son específicamente para ellos por su tamaño. Ellos están acostumbrados, y está como una tendencia, con el cuchillo más chico, cuchillo de hoja de 5 centímetros. Los materiales son siempre los mismos: acero inoxidable, ciervo, punteras de acero, vainas de cuero. En este caso la vaina es muy linda, muy bien trabajada. Van a notar que es un producto de una calidad realmente muy buena, por algo se exporta. Otro modelo donde acá ya tenemos hoja enteriza, y la cacha en este modelo van a notar que no abarca toda la superficie de la hoja, sino que es más chica. Esto demanda un mayor trabajo del artesano, un mayor cuidado, un mayor detalle al momento de presentar el cabo del cuchillo. Un modelo específicamente para cuerear, porque van a ver el formato que presenta, bigotera. Y si lo queremos trabajar para cortar desde arriba, ese dibujo en la hoja que hace que el dedo no se deslice. Cerrando esta trilogía de modelos pequeños, tenemos este otro, muy particular, con las mismas características en cuanto a tipo de hoja, tipo de mango, vaina. Como verán, todos desarrollados para un mercado que demanda este tipo de productos, y donde van a ver que la inscripción en la marca dice Argentina, justamente porque el producto sale del país. No muchos modelos de estos quedan acá porque son partidas determinadas, y nosotros como distribuidores para toda la provincia de Córdoba contamos con modelos como estos para poder venderlos en el mercado argentino. Un último modelo donde vamos a ver una vaina, vamos a empezar al revés, no vamos a hablar del cuchillo sino de la vaina, donde la misma va puesta en forma horizontal. Acá van a ver dónde se toma, dónde pasa el cinto. Entonces, de esta manera el cuchillo nos queda presentado en forma horizontal. Y tenemos este modelo, también de hoja bastante pequeña. Las cachas, en este caso, son similares al modelo anterior en cuanto a que no abarcan toda la espiga de la hoja, sino que dejan que la misma se vea. Un cuchillo de hoja enteriza, totalmente uniforme. Remaches combinados. Cerrando esta línea vemos los clásicos. En este caso es un modelo desarrollado y diseñado por Larson, un artesano estadounidense que diseñó este modelo justamente para Boker Arbolito y poder llevarlo después a Estados Unidos. Hoja enteriza, donde la misma se va afinando hacia los extremos para tener un mejor equilibrio, para poder tener menor peso al momento de poder usar el cuchillo. Una vaina tipo reptil, digamos, con sus dibujos en todo el desarrollo de la vaina, como si fuera reptil. Y cerrando esta línea, uno más clásico ya, un cuereador clásico, una skinner, por el formato. Poder trabajarlo de más cerca, poder hacerlo más cómodamente, y si no, también lo podemos usar para comer, fundamental. Estos modelos y muchos más, como siempre, en Rivadavia 375, en nuestra página www.eltrentino.com.ar, y pensando todos estos modelos que le hemos presentado en el Día del Padre. Así que bueno, los estamos esperando. Muchas gracias. El Tiro Federal Córdoba, a través de la agrupación de tiro con aire comprimido, agrega una nueva disciplina a la actual práctica y competencia de field target. Le suma la modalidad de field target de campo. A tales efectos, destinó un espacio físico de su predio camino a la calera de aproximadamente una hectárea,
conocido como el Bosquecito. Por tal motivo, el Tiro Federal Córdoba organiza para el 9 de octubre venidero un torneo denominado Open Amistad 2016. Iremos brindando información sobre este torneo en sucesivos programas. Córdoba Trucha Club nos invitó el jueves próximo pasado a una de las últimas clases teóricas que esta institución está brindando a los alumnos del curso 2016 de iniciación a la pesca con mosca. El 1 de octubre se abre en Córdoba una nueva temporada de pesca de salmónidos, fecha en la cual estos alumnos pondrán en práctica todo lo aprendido a través de este curso. Nuestras felicitaciones a los amigos del Córdoba Trucha Club y reiterarles todo nuestro apoyo desde Pesca y Travesía Televisión. Continuamos en Pesca y Travesía Televisión. Está finalizando septiembre y ha empezado una nueva veda de pesca de pejerreyes en toda la provincia de Córdoba. Nos convocaron la gente de Bahía El Pique para hablar sobre este tema tan importante para la preservación del recurso. Lo vemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel Anesín. Estamos juntos en esta edición especial de Pesca y Travesía para darles la bienvenida a Potrero de Garay. Es uno de los ejidos urbanos más grandes que tiene la provincia de Córdoba, el tercero que tiene la provincia de Córdoba. Y en esta oportunidad lo que nos reúne es hablar sobre la veda que tiene justamente los espejos de agua de toda la provincia. Y para eso estamos con gente de la Comisión de la Bahía El Pique. Y en esta oportunidad nos encontramos con el presidente de la Bahía El Pique, el señor Walter Bizarri. ¿Cómo le va, Walter? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Emma? Gracias. Bien, muy bien. Y era para justamente preguntarle sobre esto de la veda y cómo se desarrolla, cuál es la preocupación del club. Y la preocupación nuestra es que seguimos preservando el pejerrey, que es el que predomina acá en el lago. De esta forma, lo animo mucho de que se extinga porque vamos en ese camino. En la costa, por ejemplo, un pejerrey hembra larga 1.500 huevos, que calcula vos que lo sacas, es prácticamente una depredación. Sí, hoy es preservar a través de la veda justamente las madres. Las madres, sobre todo las madres, porque es lo que reproduce el pejerrey acá y es lo que predomina, eso es lo importante. Hay mucha variedad de peces, pero el pejerrey sobre todo, porque el pescador deportivo busca el pejerrey. Va por el pejerrey. ¿Por qué en la costa? O sea, ¿por qué se da? ¿Por qué se acerca a la costa la madre? Porque ahí deposita los huevos la madre. Es por eso que nosotros estamos tratando de que la gente pesque a 200 metros de la costa para poder justamente que no las mate antes de poner el huevo. Esta es una resolución que viene desde la Agencia Córdoba Ambiente. Sí. Esto está desde el año 2013. Creo que es el decreto 285, hasta el 2017 va a estar así. Con pesca nocturna vedada también, por supuesto. Sí, eso sí, hace 9 años creo que ya está la pesca nocturna, eso está vedado.
Vamos a hablar con Pijuila, uno de los encargados, el secretario. El secretario de la Comisión de la Bahía del Pique. ¿Cómo andas, Pijuila? Hola, Manel. Muy buenas tardes. Bien, bien. Contento de que nos acompañes, de que estés presente con nosotros aquí en Potrero de Garay, en este paraíso que Dios nos ha regalado. Se viene la veda. Se viene la veda, Manuel. Mirá, ya en 10 días más, 15, ya comienza la veda para que vayan sabiendo todos los pescadores, ¿no? Porque la veda es una cosa muy importante para que nosotros el día de mañana tengamos unos pescaditos, unos peces más lindos, más grandes. Otra de las preguntas que le queríamos hacer al secretario era, ¿hasta cuándo dura la veda sobre esto de no poder pescar en la costa? Bueno, mira, Manuel, tenemos ya toda la información, ya está dada, está confirmada. Comienza la tercera semana de ahora de septiembre y finaliza la tercera semana de noviembre. Así está la información ya por las autoridades de la provincia de Córdoba. O sea, es la resolución que dicta la Agencia Córdoba Ambiente de 3 meses de no pescar en costa. Exactamente, a 200 metros de la costa. Bien. Bueno, en esto estamos de concientizar a todos los vecinos de la localidad de Potrero de Garay, Dos Espinillos y lo que tiene que ver con todos los espejos de agua de la provincia de Córdoba, de se ha comenzado con la veda justamente en la provincia de Córdoba. Punto final para un nuevo programa de Pesca y Travesía Televisión. El agradecimiento, como es nuestra costumbre, a toda la gente que ha participado del mismo y recordarles una vez más que pueden entrar en nuestro Facebook, pescaytravesia.com, red social donde diariamente publicamos contenido para todos ustedes. Ha terminado Pesca y Travesía. Ha terminado la imagen de la aventura. Los esperamos la semana que viene.